Querido electorado, ¿sabías tú que la misoginia tiene sus reglas? Estas han sido redactadas por Beth, una feminista de 73 años, a partir de su amplia experiencia de vida y como herramienta para mujeres de todas las edades. ¿Pero qué es la misoginia? Se define llanamente como el odio hacia la mujer y es la causa y efecto de la estructura patriarcal que discrimina y violenta a la mitad de la humanidad desde hace, miles de años. Dice el patriarcado que el hombre es superior a la mujer. Y con esta premisa, las sociedades han construido sistemas políticos y económicos que expresan dicho odio a través de leyes, religiones, costumbres y todo tipo de violencias machistas que, en México, son prácticamente impunes. Viene al caso mencionar algunas de estas reglas de la misoginia con lo sucedido esta semana en Cancún, donde la policía dispersó a balazos una manifestación que protestaba por los feminicidios en esa localidad. El colmo. Aquí los misóginos aplican la regla 1. Las mujeres siempre son responsables de los actos de los hombres. Es decir, si un hombre mata a una mujer, hay que exculpar al feminicida, enfocarse en la víctima y encontrar en ella todos los defectos posibles para justificar al santo varón. Regla 4 de la misoginia. Las opiniones de la mujer son violencia contra el hombre, por lo que la violencia del hombre contra la mujer está justificada. Así, cuando marchamos para exigir justicia y alto a los feminicidios, los misóginos justifican la represión, ahora balazos, contra las protestas. Regla 10 de la misoginia. Lo peor de la violencia de los hombres es que hace quedar mal a los hombres. Y sí, parece que a los misóginos solo les preocupa su imagen. No les molesta el feminicidio. Les fastidia que se critique al hombre. Diario, en las redes sociales, celebran los asesinatos y se quejan amargamente de las mujeres que denuncian. Pero mencionemos la regla 5 de la misoginia. Las mujeres y el feminismo deben ser útiles a los hombres o no sirven para nada. No les basta con que sus cuates, los jueces misóginos, otorguen impunidad a feminicidas a todo lo largo y ancho de México, o que sus cuatas, las mujeres misóginas, saboteen los derechos de todas. Recordemos que la manifestación de Cancún fue una protesta de familiares, de feministas y ciudadanía solidaria a la que acudieron también muchos hombres. Para erradicar el feminicidio, hay que erradicar el odio contra las mujeres, querido electorado. Así que, a ponerse las pilas y la creatividad y a escribir todos y todas nuevas reglas. Reglas para deconstruir la misoginia. Exijamos justicia para todas y hasta la próxima.